La verdad es que es muy agradable después del año tan horrible o tan raro que hemos tenido el poder hacer un acto presencial, cultural y que podamos veros las caras cuando lo estamos haciendo. Muchas gracias. Quiero agradecer la asistencia del obispo, de Monseñor Rey, gracias, de la concejala de Cultura, María Aranguren, y de la decana o sea, de la vicerrectora de posgrado, perdón, Margarita Vallejo. Muchas gracias a los tres. Bueno, y a una persona que viene como miembro, pero bueno, que también viene del grupo de Ciudadanos, a Miguel Mayoral. Lo primero, desde luego, es dar las gracias al obispado por acogernos en su casa, porque en estos momentos lo más complicado es encontrar un sitio donde se pueda hacer este tipo de actos con suficiente tranquilidad de aforo, ¿no? Y en cuanto se lo propusimos, la verdad es que nos abrieron las puertas y quiero agradecérselo, desde luego. Pero yo creo que lo primero que debo hacer es, después de un año muy difícil, recordar a las personas que han fallecido, tanto por COVID como por lo que no es COVID, de la institución, que han sido unas cuantas. Pero sobre todo quiero acordarme de una persona en especial, de Arsenio López Huerta, que era miembro de mi junta y que además era miembro fundador de la Institución de Estudios Complutenses y que nos dejó el pasado mes de enero. Además, curiosamente, probablemente él hubiera estado aquí si hubiera estado vivo, ¿no? Porque él estaba preparando, como el último favor que le había pedido yo, una conferencia, y la conferencia precisamente trataba de la evolución de las guías en Alcalá de Henares. Desgraciadamente, pues es una conferencia que nunca vamos a poder escuchar porque, como sabéis, Curro tenía una manera peculiar de trabajar. Él preparaba las cosas muchísimo, pero lo hacía tomando notas y prácticamente dejaba muy poco por escrito, a no ser que se lo pidieras, ¿no? Entonces, nos vamos a quedar con las ganas de saber qué nos hubiera contado de la evolución de las guías en Alcalá de Henares. Pero bueno, desde luego esta conferencia, como el primer acto que hace público la institución, va por él. También tengo que agradecer a la Biblioteca Pública Cardenal Cisneros y, por supuesto, a la Concejalía de Cultura, de la que depende, porque gracias a ellos hemos podido editar este libro que hoy se presenta, La guía del viajero de Alcalá de Henares de Liborio Acosta de la Torre, porque es un facsímil y no hubiéramos podido realizarlo si no hubiera sido porque la biblioteca nos facilitó una copia que ellos tenían digitalizada y eso nos ha facilitado muchísimo la labor. Y además, pues nos lo ha facilitado también económicamente, porque si hubiéramos tenido que proceder nosotros a la digitalización, probablemente se nos hubiera excedido nuestras posibilidades económicas, ¿no? Entonces, pues quiero agradecerles desde luego a la biblioteca esa gracia que han tenido con nosotros y que nos han permitido esta edición. Y por último, en el capítulo de agradecimientos, desde luego quiero agradecer a la persona que tengo aquí un poco lejos, pero bueno, a Vicente Sánchez Moltó, porque él es el que se ha encargado, y muy bien, por cierto, de hacer la edición y el estudio crítico de la obra. Evidentemente, él nos va a hablar mucho mejor tanto del personaje como de por qué se ha hecho esta obra. Yo lo que sí tengo que decir es que la institución está muy contenta de poder presentar hoy este libro porque no es la primera vez que nos metemos en esta aventura de editar fuentes que nos parecen fundamentales para el estudio y la difusión de la historia de Alcalá. Empezamos con Anales Complutenses ya en 1990. Continuamos con las obras completas de José Demetrio Calleja y yo creo que esta también era de esas obras fundamentales decimonónicas que
que a lo mejor, claro, ahora ya estaban, yo digo en la introducción, como esos animales un poco en peligro de extinción, que realmente quedaban ya poquísimos ejemplares, que solo conocíamos los historiadores muy especializados, digamos, pero que desde luego no era muy conocida por el gran público porque no tenía gran divulgación. Pero sí que desde luego es una obra fundamental para conocer precisamente cómo era ese Alcalá al que vino Liborio de la Torre, Liborio Acosta de la Torre, en 1879. Era un Alcalá ya que no era el que había sido en los años 30 de ese siglo XIX, cuando se había ido a la universidad de aquí de Alcalá, cuando había sucedido la exclaustración de los conventos masculinos. Era una ciudad que realmente había entrado en bastante decadencia y a lo largo del siglo XIX, digamos que no tenía demasiados elementos pues, atractivos para que nadie se dedicara a hacer estudios de la ciudad. A nadie le gusta, supongo, hablar de la decadencia y sobre todo cuando la está viviendo. Pero sí que cuando viene Liborio había un cierto ya renacer cultural. Ya, por ejemplo, muchos de esos edificios que había abandonado la universidad ahora pues, estaban ocupados por militares, que era un poco la nueva burguesía de la época y que pues, tenían una cierta apetencia de contenidos culturales. Había algún periódico que se estaba empezando a editar. Y bueno, pues cuando viene Liborio, ya digo, en 1879, él piensa que no hay ninguna guía en Alcalá, porque él pregunta, llega a Alcalá y dice, bueno, voy a ver cómo es la ciudad a la que voy a ir como canónigo de la magistral. Y le dicen que no hay ninguna guía. Eso no era del todo cierto, porque sí que había habido una guía anterior de un tal Antonio María López Ramajo, que se había editado en 1861, pero que no dejaba de ser un pequeño folleto de apenas 13 páginas, que luego sí se fueron haciendo más ediciones hasta llegar a 3, pero apenas aumentó un poquito más con algún monumento más, porque era una guía de los monumentos de Alcalá. Llegó como a 25, pero debió tener tan poca tirada o tan poca acogida por parte del público que cuando viene Liborio le dicen que no hay ninguna. Y entonces él decide que si no hay, pues que tendrá que encontrar a alguien que se la haga. Él mismo lo cuenta en la introducción y dice que va a ver de la gente así culta que encuentra en la ciudad, a ver quién puede dedicarse a esa tarea. Y se dirige al director del archivo central, José María Escudero de la Peña, que en esos momentos estaba en el Palacio Arzobispal, instalado el archivo, pero en esos momentos se encontraba un poco enfermo este hombre y como que le va dando largas, ¿no? Y claro, cuando ya ve que nadie le va a hacer la guía, decide meterse él y ponerse a la tarea. Desde luego este hombre debía ser bastante culto y bastante, en fin, educado. Vicente ya nos contará un poco la historia de don Liborio. Y bueno, pues con el material que le fueron proporcionando la gente importante de Alcalá de esa época, pues acabó haciendo esta guía que aunque tuvo una edición pues un poco pobre en plan tipológico, en cuanto a la tipografía y tal, con un papel bastante malo, pero tenía un tamaño pequeño, un tamaño adecuado y tuvo una cierta tirada. Sí que es verdad que él anunciaba una segunda edición que nunca se llegó a realizar, porque bueno, enseguida él estuvo aquí 5 años, nada más que 5 años, porque le nombran canónigo de Madrid, del nuevo obispado Madrid-Alcalá, y se va de Alcalá y ya no vuelve. Entonces ya no hay esa segunda edición. ¿Pero qué tiene de original esta guía de Liborio? Pues aparte de que es como un caleidoscopio del Alcalá de la época, tiene, digamos, la nostalgia de lo que ya no encontramos en Alcalá. Porque, claro, muchísimos monumentos de los que él describe ya no son como los que él vio. Por ejemplo, la magistral, ¿no? Uno de los que más se entretiene.
todo lo que él describe con una gran minuciosidad en cuanto a capillas, en cuanto a imágenes, cuadros, tapices, la mayoría ha desaparecido, tanto por la restauración que se hizo poco después de que estuviera don Liborio, pues a principios del siglo XX, como con la destrucción que sufrió pues durante la Guerra Civil, ¿no? En julio del 36. Entonces, si uno se va leyendo la guía, va teniendo la sensación de ver un Alcalá que ya no va a ser posible conocer. Y es muy, muy interesante. Hasta ahora había sido estudiada y había sido utilizada por historiadores, sobre todo con el tema del patrimonio. Pero yo creo que ahora que la vamos a poner de nuevo en circulación, la gente va a poder leerla y va a poder ver un Alcalá que desde luego no ha conocido, que es el Alcalá decimonónico, el Alcalá de finales del siglo XIX, donde te encuentras cosas tan sorprendentes en esta guía, pues como los horarios de trenes, como la Plaza de Toros, como un circo de gallos que había al lado de la Plaza de Toros, como las fondas, los cafés. Él te va describiendo no solo los monumentos, sino también un poco la vida social de Alcalá. Entonces, yo creo que la Institución de Estudios Complutenses ha cumplido con uno de sus objetivos, que es la difusión de la historia y la cultura complutense en todas sus facetas, y una de sus facetas, desde luego, es la recuperación de fuentes fundamentales para el estudio de la historia de Alcalá. Lo único que me queda decir es que espero que les guste cuando la lean. Muchas gracias. Ya te doy la... Buenas tardes. Lo primero que tengo que decir es que a mí me sorprendió muchísimo cuando empecé a indagar en quién era don Liborio Acosta de la Torre, don Liborio Apolinario Acosta de la Torre. Y empecé a descubrir un personaje que, bueno, pues para mí prácticamente inédito en casi todos, sus aspectos, ¿no? Que además fueron bastantes y, como vamos a ver, francamente muy, muy, muy interesantes. Don Liborio nace en una pequeña localidad malagueña, en Frigiliana, bastante bella y muy bien conservada. Nace precisamente en el año en el que se cierra la Universidad de Alcalá y se produce la desamortización de Mendizábal, en 1836. Bueno, estudia en el Seminario Conciliar de Málaga, de allí pasa a es canónico en Coria. Y después se traslada a Madrid, donde cursa en la Universidad Central de Madrid. En aquellos tiempos todavía no era Universidad Complutense, eso es una cosa de 1970, y estudia los dos derechos, el derecho civil y el derecho canónico, licenciándose en ambos. En 1869 ya aparece como abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y posteriormente como académico profesor de jurisprudencia. Fue canónigo de la Catedral Metropolitana de Valencia hasta que, en junio de 1879, es nombrado canónigo de la Iglesia Magistral de Alcalá, tomando posesión en octubre de ese mismo año, como ha comentado Pilar. Y aquí permaneció hasta finales de 1884. Cuando se va a constituir la nueva diócesis de Madrid, el cabildo de la Iglesia Magistral le encarga a él y al doctor Manuel Carro Ares que elaboren una memoria con una serie de peticiones para la nueva diócesis, ¿no? Bueno, las peticiones fundamentalmente eran que la diócesis se llamara de Alcalá y Madrid, no de Madrid, como estaba previsto, que el seminario se estableciera aquí en Alcalá. Bueno, ellos planteaban algunas cuestiones. De todas ellas, evidentemente, las decisiones ya estaban tomadas y solamente hicieron caso a una y además la dieron la vuelta. La diócesis, a partir de ese momento, el nombre fue Diócesis de Madrid-Alcalá, única y exclusivamente. Y eso debido al hecho de que Alcalá había tenido, en la época visigoda, había sido diócesis. Don Liborio fallecerá pocos años después, el 11 de enero de 1890, en Madrid. Probablemente, si entran en Internet, van a ver en muchas páginas web, en
Complupedia, en Malagapedia, en varias de ellas, que don Liborio murió en Alcalá de Henares. Eso no es así. A mí me pareció muy raro que, siendo canónigo de Madrid, falleciera en Alcalá. Y lo que hice, por un lado, pues es escribir al Registro Civil de Alcalá para que me confirmaran el fallecimiento. Y del Registro Civil me dijeron que allí no constaba. Y, posteriormente, pues encontré alguna noticia de prensa de su fallecimiento en un periódico de Madrid en el que daban exactamente la fecha y hasta la hora. Con lo cual, pues eso ya es una cuestión que ya hay que corregir. Don Liborio ha sido en los últimos años, quizás, donde cuando se le empezó a reconocer de alguna pequeña manera. El Ayuntamiento de Alcalá le dedicó una pequeña calle en el barrio de la calle de Torrelaguna, y en su pueblo natal, en su casa natal, pues se colocó hace poco tiempo pues una placa conmemorativa. Todos conocemos en Alcalá a Costa de la Torre, a don Liborio a Costa de la Torre, por su famosa guía, pero don Liborio escribió bastante más, escribió mucho. Y cosas, además, muy curiosas. En 1869, su primer opúsculo, por decirlo de alguna manera, fue La cuestión de Gibraltar, curiosamente, un trabajo sobre Gibraltar. Y él mismo dice que la razón que le movió a escribirla pues fue la de realizar un compendio general, breve y económico, pues del Peñón. Y es muy curioso, porque dice, en un momento, y leo literal, la prensa inglesa y la española se han ocupado y ocupan de la devolución de esta plaza a España, y cuando tal vez nos hallamos próximos a recuperarla. Esto en 1869. Tiene su gracia. Bien. Pero don Liborio sí que hay un aspecto que le interesó muchísimo y le interesa pues prácticamente desde un primer momento, y además publica varios trabajos al respecto. Él lo que hace es que le preocupa muchísimo la situación de la mujer y especialmente el tema del servicio doméstico. Concibe la idea de crear centros protectores de la mujer y elabora un proyecto que lo publica en 1876, proyecto lo que plantea es la necesidad de que las mujeres tengan una, naturalmente estamos hablando de la clase baja, evidentemente, que tengan una instrucción y una sólida formación religiosa que impida que caigan en la inmoralidad. Desgraciadamente, la situación de la mujer a lo largo de la historia pues ha sido la que ha sido. Las posibilidades que tenían eran muy pocas, y en ocasiones pues una de las cuestiones en las que al final pues una de las vías que tenían era la de la prostitución, y de eso pues don Liborio era consciente, ¿no? Él es muy curioso porque plantea cuestiones que hoy en día nos pueden resultar sorprendentes, ¿eh? Estamos hablando de 1876, ¿eh? Y una de ellas es la igualdad de salarios. Dice, ¿es cierto que unos mismos trabajos desempeñados por la mujer o por el hombre se retribuyen más a este sin que haya ninguna razón que disculpe tan injusta indiferencia? Eso es una cuestión que él mismo se plantea, es decir, es curioso que sea en una época como esta. Pero también aboga por la diferenciación de sexo en los trabajos. Dice, ¿es cierto que la mayor parte de los trabajos propios de la debilidad femenina son desempeñados por varones robustísimos, privando así a innumerables mujeres de los consiguientes medios de subsistencia? Evidentemente nos está dando ahí dos facetas distintas de cómo él entendía, evidentemente, la protección de la mujer. Y este proyecto lo llevó a la realidad en la ciudad de Valencia y, más concretamente, luego en Alcira, un sacerdote, José Gamis Suñer, lo llevó adelante. Y él publicó, a Costa de la Torre, publicó precisamente un opúsculo en 1889 sobre este centro protector de la mujer. Desde su época de estudiante en la Universidad Central participa activamente en la prensa. Fue uno de los fundadores y primeros redactores de La Cruzada, revista semanal de ciencias, literatura y arte, que se publicó entre 1867 y 1869, a cuyo frente pues estaba un personaje bastante conocido, Alejandro Pidal y Mon. También colaboró en la Unión Católica y siempre el servicio doméstico fue uno de sus temas recurrentes. Tiene muchísimos artículos sobre esta cuestión. Pero hay otros aspectos que eran mucho menos conocidos de don Liborio
Y a mí la pista me la dio esa necrológica, aparecida en un periódico cuando fallece. En esa necrológica se afirma que era muy versado en las ciencias físicas y naturales, arqueología y numismática, de las cuales poseía un riquísimo museo. Y asimismo se afirma que escribió varias obras de arqueología, numismática, glifia y xilografía, y varios trabajos religiosos sociales muy apreciados. Los trabajos sociales, evidentemente, sí, pero del resto, sinceramente, no he podido localizar ningún trabajo. No sé dónde los publicó. Y tampoco sé nada de ese museo de numismática y de piezas arqueológicas que afirman que tenía, bastante interesante. Desgraciadamente, no sé qué pasó con él. Pero, desde luego, lo que sí que está claro es del enorme interés que siempre mostró don Liborio Acosta de la Torre por el patrimonio artístico. Especialmente el patrimonio de la Iglesia, el patrimonio religioso. Él mismo se reconoce, y cito textual, como aficionado a las antigüedades y amante de conocer la historia de los lugares en que vivo. Y al poco de arribar a Alcalá, y en esto quien lo ha estudiado ha sido la profesora Margarita Vallejo, que está hoy entre nosotros, pues ha estudiado el tema y les recomiendo que si la referencia bibliográfica está, pueden remitirse perfectamente a su trabajo. Él, al poco de llegar a Alcalá, pues tiene conocimiento de que el director del Archivo General Central, José María Escudero La Peña, tiene la intención de montar un museo arqueológico complutense en una sala del Palacio Arzobispal. Pero claro, como ha comentado Pilar, pues por la enfermedad que tuvo, pues el tema se iba demorando. Y en 1882, Acosta de la Torre decide emprender la creación de un museo similar, pero en la sala capitular de la Iglesia Magistral. Esta cuestión le sirve de acicate a Escudero de la Peña y, finalmente, en julio de ese mismo año, pondrá a Escudero de la Peña en marcha el museo aquí, en el Palacio Arzobispal, en lo que fue el Archivo General Central. Y Acosta de la Torre, en ese momento, se retira y abandona la idea. Pero detrás de esta experiencia fallida, vemos muy claro ya el interés de Acosta de la Torre por la musealización de los bienes artísticos de la Iglesia, que se pone de manifiesto en el Segundo Congreso Católico Nacional, que se celebra en 1889. Para la celebración de este congreso sé que determinaron diferentes secciones y una de las secciones era la sección de arqueología, a la que se nombra varias personas que habían presentado trabajos al congreso, entre los que se encuentra don Liborio Acosta de la Torre y el padre Juan José de Lecanda, del Oratorio de San Felipe Neri. Lo que nos indica, evidentemente, que los dos llegaron a tener también una amistad. Es obvio, es evidente. Acosta es el encargado de redactar las conclusiones de las ponencias y elabora una memoria que luego será editada. Es tremendamente interesante, pero muy, muy, muy interesante. Acosta divide el discurso en tres partes, en las que trata, respectivamente, sobre el estilo más conveniente para los edificios religiosos, la conveniencia de crear un museo de arte cristiano en cada diócesis y la necesidad de formar una junta pericial consultiva que informase sobre la construcción y reparación de templos y enajenación de obras. Sin lugar a dudas, este es el aspecto más interesante de esta segunda parte. Esto todo como una fórmula para conservar el patrimonio que todavía se conservaba en las diócesis. Es decir, que realmente el promotor, el primero que plantea la necesidad de crear museos diocesanos fue precisamente don Liborio Acosta de la Torre. Y a él es al que debemos esa idea y ese desarrollo que prácticamente en todas las diócesis, no creo que haya ninguna que no lo tenga, hasta las más pequeñas, pues cuenta con su museo diocesano. Este folleto de Acosta de la Torre fue muy bien valorado por la prensa, incluso por la prensa que desde luego no tenía proximidad ideológica con don Liborio. Por ejemplo, en El Liberal, publican en El Liberal, esta memoria es una de las más interesantes y útiles que ha dejado detrás de sí el Congreso Católico celebrado en Madrid. Y muy otros habrían sido los resultados de aquella asamblea si todos los temas se hubieran tratado con la competencia, ilustración, sencillez y buen gusto con que el señor Acosta de la Torre maneja la materia de que es objeto su interesantísimo trabajo. Merece ser leído con toda atención por legos y eclesiásticos. Y bueno, pues vamos a entrar en el trabajo que nos ocupa, en la guía del viajero. Como muy bien ha dicho Pilar, pues hasta no hace demasiado tiempo siempre se solía repetir lo mismo, ¿no? La guía de Acosta de la Torre es la primera guía de Alcalá de Henares. No es cierto, efectivamente,
Antonio María López de Ramajo, publicó en 1861 su breve descripción de las cosas más notables que existen en la insigne ciudad de Alcalá de Henares, que tendrá una segunda edición 2 años más tarde y una tercera edición en 1871. Pero debió ser una guía. Yo tengo dos de las ediciones, tengo la segunda y la tercera, son muy, muy finitas, es prácticamente un folletito tan solo, que no, en Alcalá no era conocida. De tal manera que cuando llega don Liborio aquí a Alcalá destinado, a la magistral, pues él pide una guía de Alcalá. Quiero una guía. Y le dicen, no existe ninguna guía. Nadie le da noticias de la de López y Ramajo, con lo cual debía prácticamente ser desconocida en Alcalá. Y entonces, bueno, pues como ha contado Pilar, él se dirige a personas que él creía que la podían hacer y les la anima a hacerla, ¿no? A hacer una guía. Concretamente a José María Escudero de la Peña y a Benigno García Anchuelo. Como por razones distintas, el primero por la enfermedad, y pues, como no la hicieron, pues al final decide él llevarla directamente a cabo. Y el resultado pues, es una guía de pequeño formato, no es de este, luego lo explicaré, es una guía pequeñita, muy manejable, una guía de bolsillo, pero impresa en un papel de muy mala calidad, un papel que se ha amarronado con el paso del tiempo hasta unos niveles muy oscuros, o sea, prácticamente cuesta mucho leerlo, la impresión es muy mala, de muy mala calidad, y bueno, pues en esa, desde luego en esa guía, si algo se echa en falta, pues es alguna ilustración, que efectivamente, aunque todavía la fotografía quedaba bastante tiempo para que formara parte de las guías, sea por lo menos alguna xilografía, algún grabado xilográfico, y también pues, se echa en falta un plano de la ciudad. No sé cuánto fue la tirada de la guía, pero desde luego lo que tengo muy claro es que se conservan poquísimos ejemplares. Aquí en Alcalá, como prácticamente casi todos nos conocemos, pues no creo que seamos más allá de 10 personas las que tenemos algún ejemplar de la guía. Y fuera de aquí está en muy poquitas, en contadísimas bibliotecas, pero contadísimas. Por lo tanto, es una pieza bastante rara y que justifica perfectamente que se haga la reedición. De la guía encontramos varias reseñas en la prensa de la época. Por ejemplo, pues en el Averiguador Universal de 1882, pues dice: primer trabajo de este género consagrado a tan importante localidad por el señor Acosta de la Torre. Responde harto satisfactoriamente a su objeto, estando además escrito con carácter bastante independiente y tal vez con no poco gracejo. Ya lo veremos, el gracejo. Presumible es que no se hará tardar la segunda edición de tan interesante obrita, indispensable vademécum o cicerone para los viajeros que vayan a visitar a Alcalá. Eso es lo que dijo la prensa. Como es habitual en este tipo de guías, pues empieza con un brevísimo resumen de la historia de Alcalá, en la que de una forma bastante crítica advierte: la historia verídica de Alcalá no comienza hasta la época de la Reconquista y que la anterior está llena de sombras, de dudas y de contradicciones. Es decir, él era consciente perfectamente de lo que eran por los falsos cronicones y, por lo tanto, lo dice muy claro. No, realmente es a partir de la época de la Reconquista cuando realmente tenemos un conocimiento real de la historia de Alcalá, un conocimiento más o menos científico. Continúa con lo que denomina Bosquejo de Alcalá, que es un texto, yo creo que es uno de los más jugosos de toda la guía, que desde luego no tiene desperdicio, en el que hace una descripción de la ciudad y también habla del carácter de los naturales de Alcalá. Y me voy a permitir leer algunos párrafos porque creo que merecen la pena. Dice: los naturales de Alcalá son laboriosos, honrados, pacíficos y de afable trato, pero bastante individualistas, muy poco emprendedores y deplorablemente apáticos. Y añade luego, dice: como el cielo y la tierra son tan pródigos con los alcalainos, confiados erróneamente en que los hombres políticos han de ser con ellos tan bondadosos como Dios, esperan quizás que todo les venga de bóbilis bóbilis, y ni se asocian, ni se mueven, ni emprenden mejoras provechosas, ni piden a tiempo lo que necesitan, ni gestionan con fe ciertos elementos de riqueza, ni escarmientan, que es lo peor, a pesar de las duras lecciones recibidas. Dice un poco más allá. Dice: no satisfecho luego con lo que Alcalá da de sí, engendrase en ellos ese no sé qué de indiferencia indisplecente que distingue al que quiere y no puede, o al que ha saboreado lo superior y ha de contentarse con lo mediano. Bueno, realmente es
leo solamente estos párrafos, no quiero alargarme mucho más, pero merece la pena leerlo porque es bastante curiosa la valoración que hace don Liborio. Evidentemente, el grueso de la guía pues lo forman los apartados destinados a los monumentos, ¿no? Y los que realmente lo hace una descripción bastante, bastante buena. Pero, sin lugar a dudas, el más interesante, con grandísima diferencia, es, como ya adelantó Pilar, lo que dedica la Iglesia Magistral. Realmente hace una descripción muy, muy, muy pormenorizada de absolutamente todos los elementos arquitectónicos, capillas, cuadros, tallas, absolutamente todo, pero con un detalle impresionante. Pero hasta el punto llega el detalle que nos dice incluso, cuando hay una imagen, nos dice de dónde provenía, porque claro, muchas de ellas provenían de conventos exclaustrados. Nos dice su origen, es decir, es impresionante. Claro, da una pena tremenda cuando luego uno pues ve lo que desgraciadamente ha llegado a nuestros días y se da cuenta de la enorme, de la impresionante pérdida de patrimonio, sobre todo de patrimonio mueble, que tuvimos en la Iglesia Magistral, no solamente en la Iglesia Magistral, pero fundamentalmente en la Iglesia Magistral. Cierra con datos de interés de todo tipo, en el que incluye los espectáculos, lo ha dicho Pilar, el teatro, la Plaza de Toros, que se había inaugurado en 1879, y el Circo de Gallos, ¿no? Que era una, parece ser que era en aquel tiempo pues una de las aficiones de los alcalainos, ¿no? Hoy, ya saben, hace ya muchísimos años que esto está completamente prohibido, claro. Y de todos estos últimos apartados, quizás el que encierra mayor interés es el que dedica al Museo Arqueológico Complutense, el que estaba aquí en el Palacio Arzobispal, en el que describe con gran detalle todas las piezas que forman esa primera colección de ese museo y que nos sirve pues también de una referencia también para saber lo que se perdió y también lo que luego se recuperó, porque muchas de esas piezas afortunadamente hoy en día se conservan bien en el Museo Arqueológico Nacional o bien en algún otro lugar. Probablemente porque se marchó de Alcalá, la guía la publica en 1882 y en 1884 escondido se marcha de Alcalá, o porque, bueno, pues a lo mejor porque no tuvo la acogida que él esperaba, pues esa segunda edición que él de alguna forma anunciaba no vio la luz. Pero, pese a todo, la guía de Acosta de la Torre es una guía absolutamente fundamental en la bibliografía complutense y es una guía de consulta y lectura absolutamente obligada para todos los que nos interesa Alcalá. Yo tuve acceso a una fotocopia de la guía hace pues, 40 años y desde entonces siempre me acompañó. Y cuando pude conseguir al final un ejemplar original, pues que pagué carísimo, valgala. Pero realmente para mí es una de las piezas más importantes que tengo en mi biblioteca, más interesante. Y además es que no solamente por todos los datos que ofrece, para mí es una de las mejores guías de Alcalá, sino también porque sirvió de base para todas las guías posteriores que se hicieron. Y bueno, pues cuando surgió la cuestión de hacer una edición facsímil, pues bueno, pues me planteé varias cuestiones. La primera de ellas es que, claro, era tan mala la impresión y el papel era tan oscuro y tan de mala calidad que lo primero que pensé pues fue en hacer una edición de la guía anotada, pero transcribirla desde entera y anotarla, naturalmente, pues comentando todas aquellas cosas que ya no estaban, que habían cambiado, que se habían variado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero me encontré con un problema, que es que era tantas las notas que tenía que haber puesto, que además él ya tiene notas en la guía, él mete mucha nota a pie de página en la guía, que al final iba a ser complicadísimo, es decir, íbamos a tener una guía con sus notas más las notas añadidas, lo cual no resultaba incluso, era hasta difícil de poder maquetar y de poder montar todo aquello. Esa es una de las razones por las que me llevó pues, a hacer una edición facsímil, a optar por una edición facsímil, que no ha sido nada fácil, absolutamente nada fácil, por lo que digo, porque la calidad era muy mala y, bueno, la decisión que tomé en su momento, pues dije, bueno, como la otra guía es muy pequeña y si el texto ya se cuesta un poquito leerlo, las notas todavía costaba más, pues lo que he hecho ha sido aumentarla en un 50%. Es decir, la guía original, pues aproximadamente es como esto. Bueno, aquí está, este es el tamaño de la guía original. Pues lo que he hecho ha sido aumentarla en un 50%, con lo cual creo que, bueno, pues por lo menos se ha ganado en lectura, en más facilidad de lectura. Sé que la impresión no es buena, pero es que se ha hecho todo lo posible. Es decir, el facsímil que nos facilitaron en el servicio de bibliotecas, pues hemos partido de él, hemos tenido que, a su vez,
hacer escanear algunas páginas que estaban muy mal en el original, en el que nos habían dejado. Varias páginas hemos tenido que volverlas a escanear de otra copia. Y bueno, pues al final creo que por lo menos se lee. Pero es que es prácticamente imposible hacerlo mejor. Y luego, pues, aparte de eso, pues bueno, pues lo que va al principio en un color de papel distinto para distinguirlo, pues es un estudio introductorio sobre la Costa de la Torre y su obra. Y bueno, pues bueno, espero que sea de su agrado. Y bueno, pues muchas gracias. Yo estoy encantado que la institución pues, me encargara este trabajo, que bueno, pues la edición es sencillita dentro de nuestras posibilidades, que son las que son, claro, evidentemente, pero yo creo que por lo menos es digna. Y al menos esto acerca esta obra pues, a un público general interesado en Alcalá. Así es que, pues bueno, pues muchísimas gracias a todos por escucharme. Y ahora, pues a la salida, los miembros de la institución pues podrán naturalmente recoger su ejemplar de la guía. Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, evidentemente, eso se da por hecho, ¿no? Pero era más un mensaje para los miembros de la institución. Bueno, pues muchísimas gracias a todos.